siquiera sabes escribir. ¿Qué es eso que dice? Soy con I latina. Soy, sí. Soy décadas. Ni ajá. Siquiera sabes escribir, pero, y quieres ser conductor principal. Pero ese que... Que está bonito. ¿Qué lo es hice eso? Con... ¿Y qué es ese dibujo que está ahí? ¡Soy yo! ¿Cuál? Ni siquiera lo dejas ver. Hazte un lado. ¡Ven! ¡Soy yo! Están igualitos. Parecidos, somos dos gotas. Oye, de agua. Y esa cosa amarilla que está del otro lado, no entiendo qué es eso. Dice. No, dice. ¡Con el gato CG! ¿Verdad? ¡Qué bonito! Te estás queriendo adueñar del programa. ¿Yo? No. Ni te estés emocionando, CG, ni te estés emocionando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Ya llegué a poner aquí las cosas en orden. Llegó tarde el hombre, bueno. Se me olvidó, traigo aquí celeste en la corbata. Disculpar que se va a ver así, pero es que es el efecto especial que tenemos el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Camilo Décadas. Y aquí tiene nada más y nada menos que al gato impostor el día de hoy, que se sentía el conductor principal. ¿Qué es esto que pusiste aquí atrás del gato? Está bonito, ¿verdad? Es... No es cierto, no le hagan caso. Dentro de poco mi nueva cortinilla. Programa CG. ¿Cuál programa CG? ¿Cuál programa CG? No es cierto. Espero que la esté pasando súper bien. Feliz lunes, inicio de semana. Espero que estén pasando un a gusto, dulce noviembre todos en sus casas. Claro que ¿Tú sí. ¿Cómo estás, CG? Mira, estoy, ya es un alivio. ¿Por qué le pasó? ¿Te iban a raptar ahora en Halloween? ¿Te anduvieron persiguiendo? ¿O a lo mejor te querían para hacer los tacos esos de... tacos de gato? No es cierto. Oye, vamos a agradecer este espacio primeramente a Antena X, claro, por facilitarnos este espacio. Gracias. Y este momento donde todos los lunes a las 3 de la tarde tenemos una cita donde recordar es volver a vivir. Eso es todo. Empezamos a saludar a la gente que anda por ahí. ¡Oli! Olga, Lilia, Zúñiga, saludos. Paco Galvez, saludos. Camilo y el gato CG. También te toman en cuenta, CG, para que veas. Es que es mi programa, para hola. Que veas. No es tu programa. No, bueno. El programa se llama Soy Décadas con CG. Espero que estén pasando muy a gusto. Oigan, también tenemos un patrocinador, CG. Sí, adelante. Vamos a ver si producción nos lo pone para hacer de una vez aquí el aviso del patrocinio. Uy, la lana. ¿Verdad? Sí. Tenemos que anunciarlo porque pone la lana. No tenemos. No tenemos el patrocinio. Mira, pero es un lugar, el de las refaccionarias, claro, esas que están bien padres. ¡Jumán! Sí, ándale. Ay, en este verano el ahorro está en... ¡Jumán! Amortiguadores con el 30% de descuento al comprar el segundo CG. Dios. O bien ahorra con nuestro 4x3. Pagas 4 y te llevas 3. ¡Ah, qué caray! No. Ay, perdón. Pagas 3 y te llevas 4. El teléfono es 81-81-26-80-80. Eso es. Sí, todo. O nos encuentras en nuestro Facebook como Refaccionarias Jomar. También tenemos el kit de afinación desde $299. Más barata que la bolsa de esas croquetas que comes tú. ¡Dios santo! Sí, mira, 4 litros de aceite HM9. Ajá. Bujías Autocraft. No cualquier bujía, ¿eh? Pues oye, filtro de aire y filtro de aceite. ¡Ay, caray! Mira tú. Oye, hay un montón de sucursales en todo el área metropolitana de sí, Monterrey. Que sí. Vaya. Pruebe, le van a atender bien padre, bien a gusto, ¿verdad que sí? Claro que sí. El teléfono, si tiene alguna duda, si quiere preguntar horario, si quiere saber a qué hora cierra, que si abren, que si no abren, que si tienen esto. Bueno, por ahí le pueden atender. Acuérdense que en este verano, el ahorro está en... ¡Jumán! Esto es todo. Pues ahora sí, continuamos, ya que ahora sí anunciamos a nuestro patrocinador. Claro, el día de hoy... Decía el gato argüendero que tengo aquí en un lado, color morado, que tenemos un programazo. ¡Claro que sí! Así que tenemos un súper invitado de lujo, con una gran trayectoria, amén, que nos va a compartir un montón de cosas, de tips.
Ufa. De secretitos, de... ¿verdad? Sí, claro que sí. En todo el arte de la caracterización. ¿De qué más, Eje? Del maquillaje, caracterización y uno que otro trabajo teatral, fíjate. También. Sí, que sí. También se le da la actuación y todo. Claro, muy talentoso. Vamos a decirle si quiere estar en décadas. Nos falta el papá de la obra. Sí, sí, falta. No sé si quiere... Oye, te pregunta Paco Galvez, ¿cómo siguió de la rodilla el gato? Pues está. Yo tengo una rodilla que no me da. Vas a ver, vas a ver. Ya está un poco mejor, todavía anda haciendo dramas poniéndose la rodillera, pero ya lo conocen cómo es, mírenlo cómo está bailando. Así que no le crean, ya los acuérdense que los gatos tienen... Siete vidas. Claro que sí. Ya te gastaste varias en el trancazo que te metiste en el teatro. El gatazo de la diva. Oigan, pues ahora sí vamos a presentarnos. Adelante, Eje, porque adelante. Nunca te callaste, Eje, qué bárbaro. Nada más y nada menos que el maestro Francisco Rangel. ¡Aplauso fuerte! ¡Aplausos! Sí que sí, chicos y chicas. Pásele a lo barrido que... No barriste bien, Seje. Mira cómo está aquí el piso. Saludo de codo. De codo. De codo. Acá con el gatito. Miau. No le toques esta rodilla porque anda resentido. Se cayó. Siéntese, por favor. Gracias, gracias. Siéntese, Seje. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Pues lo que se ve no se pregunta. Ah, caray. ¿Qué estamos? Eso fue la frase de Juanga, ¿no? Esa es la frase de Juan Gabriel. Y la hizo famosa. Sí, lo que se ve no se pregunta. Entonces, muy bien, ¿verdad? Pues estoy. ¿Verdad que sí? Estoy. ¡Me copió la frase! Yo la tenía. Estoy. Ese es mío. Yo lo dije ahorita. ¿Eso la habrás copiado tú, mentiroso? No. A mí se me hace que se la copiaste tú. No, hombre, si él está más joven que yo. Sí. Oye, un gusto, un placer que estés aquí. Muchas estamos por la invitación. De manteles largos. Esta es tu casa, gracias, es tu lugar. Gracias. Cuando gustes, aquí nos puedes acompañar. Este es un programa de recuerdos. Okay. Así que vamos a hablar de toda la experiencia que tienes. Pero ¿sabes qué me encantaría? Que nos platicases cómo es que empezaste. O sea, ¿qué fue la primera chispa que te hizo pensar, yo quiero hacer esto, yo creo que yo soy bueno? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué fue lo primero? Ok. Corrí el año de 1000 y ya completas tú la frase. Sale, vale, ok. Sí me hiciste regresarme muchas décadas. Qué padre, ¿no? Sí. De eso se trata el programa, de recordar. Más de 6 décadas. Recordar es volver a vivir. Recordar es vivir. Sí. Y vivir para recordar. Oh. Tú no llores. El gato volador. Es el gato. Ay, está llorando. No, no hagas caso. Es el momento de ahorita del maestro. Sí, el maestro. Mira, ok. Hace 64 años, ¿te gusta el número? 64 años. Sí, porque 6 y 4 son 10, es la excelencia. Ok. Empecé con clases de dibujo y pintura. Desde los 4 años. ¿Cuál fue de los que te acuerdas? ¿Qué pintaste? Pintaba todo lo que se podía, por ejemplo. Mira, fue en Arte AC. Arte AC abrió un curso para niños, hijos de los alumnos que ya estaban ahí. Entre ellos estaba mi mamá, ¿verdad? Paz, descanse. Y de los maestros que estaban, ni más ni menos que Rubén González Garza, Aquiles Sepúlveda, Gerardo Maldonado, por nombrar algunos de los maestros que estaba ahí. En esa edad, pues, o sea, ¿qué puedes pintar? Pues lo que ves. Y ahí aprendí a observar, que creo que es lo más importante para cualquiera que sea nuestra profesión, el observar. Me acuerdo muy bien de un detalle. A ver, me nos dice Rubén, fíjense por la ventana. Lo que alcancen a ver, dibújenlo. Y yo, pues como todo niño, ¿verdad? Pues agarré y me puse a pintar y el cielo, pues a mero arriba, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo Rubén, ¿por qué el cielo está arriba? Le dije, porque ahí está el cielo. Y me dijo, a ver, fíjate bien, fíjate de donde se ven las nubes hasta donde se ve azul. Y pues ya me fijé, pues hasta la barda. Pues píntale hasta la barda. La barda era el límite del cielo. Ok, le dije, ¿que todo hasta abajo? Sí, hasta abajo. Pues órale, le pinté todo hasta abajo.
Y eso yo creo que fue mi primer gran lección. Seguí muchos años, mi abuela, mamá Chelito, ella le gustaba pintar, mi abuela paterna, pintaba mucho. Y ella me siguió llevando hasta los 15 años, más o menos, con diferentes maestros a clases, Aquiles Sepúlveda, entre otros, a clases de pintura. Ya era óleo, ya eran otras cosas y seguí alimentando, ¿verdad?, el arte, ¿verdad? Pero yo no puedo negar, ¿verdad?, que Dios nos da un don, o muchos dones. Y todos tenemos dones, todos. Que puedes decir, bueno, es que yo no sé dibujar, yo no puedo. Creo que depende de cada quien desarrollar los dones. Tú puedes tener un don que nunca desarrollaste y es un don tirado a la basura. Dicen por ahí que cuando nos morimos, no nos va a preguntar Diosito qué fue lo que hiciste. En general, te van a preguntar qué hiciste con el don que te di. Caray. Hijo, eso. ¿Verdad? Yo sí. ¿Y si lo usaste para bien o lo usaste para otra cosa? Simplemente lo que es peor, nunca lo desarrollaste. Yo creo que eso es peor todavía, ¿verdad? ¿Hay algún momento de la vida en que nos toca, a lo mejor nacemos con ese don, pero hay un momento idóneo en donde se explota, en donde te das cuenta que tú lo tenías y a lo mejor no te habías dado cuenta antes, pero en ese momento te das? ¿Ese momento crees tú que fue tu momento? Sí, tuve ese momento y el momento se me presentó en varias ocasiones. Primero, cuando estaba muy chavito, pues ustedes igual están muy chiquitos, bueno, el gato no se diga, ¿verdad? No, yo estoy jovencísimo. Tú también estás chiquillo, digo, pues de mi lado, pues qué te puedo decir. En el periódico, que existían varias publicaciones de periódicos, ¿verdad? El Norte, El Porvenir, etcétera. Había una sección siempre, La Novia de Hoy. Y ahí salía así, ¿verdad? La Novia de Hoy. La Novia. Y la quinceañera y todo eso. Uh-huh. Y también sacaban las fotos de los políticos. Pero una cosa muy curiosa, si tú conociste el periódico impreso, te manchaba las manos. Entonces uh-huh. Era muy fácil agarrar un borrador y cambiarle la cara. Eso me empezó a despertar acá en el cerebro cosas. Porque si yo le quitaba y le metía luces y sombras, que yo no sabía que eran luces y sombras, yo le borraba uh-huh. Y le pintaba, ¿verdad? Lo hacía sin saber, ¿verdad? Entonces desde ahí yo ya traía inquietud. Enrique González, compañero de allá del Regio, que siempre me acompañó y hasta la fecha un gran promotor cultural, que estuvo mucho tiempo en San Pedro Cultura, me hizo recordar de cuando estaba en cuarto año que empecé a hacer teatro. Mi primera obra de teatro en cuarto año de primaria. Ok, y ahí pues yo sabía que tenía que disfrazarme, que no se dice disfrazarse, pero bueno. Después en la secundaria, estuve en la secundaria 10 con un gran maestro de teatro, el maestro Jaime Romerol. Sí, pues posiblemente no lo recuerden, pero si han oído de Cleopatra metió la pata. Ah, claro, cómo no. Ah, pues es de él, ¿verdad? Junto con otras personas, ¿verdad? Y Roberto Garza Leal fue el que compró últimamente los derechos y los repuso y sigue con su ría. Puso la tierra de jauja. Y a mí me invitaron a actuar, yo quería actuar. Yo venía del Instituto Regiomontano a la secundaria 10, un ambiente totalmente distinto. Bendito sea Dios que me salí del Regio, o que me echaron, o lo que haya sido. Siempre fui demasiado para todos. Y ahí tuve oportunidad de empezar a hacer teatro, hicimos La Tierra de Jauja. Y ahí mi personaje era un viejito.
yo sabía que hablando un poco así y parándome de tal forma, ¿verdad? Y la posición del cuerpo, ¿verdad? Pues eso me iba a dar este, el personaje. Inclusive Jaime nos mandó a todos, váyanse al centro, busquen al personaje entre la gente, síganlo, obsérvenlo. Estúdienlo. Obsérvenlo. Ajá. Persíganlo, no importa si piensen lo que sea ustedes váyanse detrás, síganlo, fíjense las actitudes y todo eso, y pues lo hice. Ese gato loco, gato le patiné el coco. Es que sí es cierto, eso de estudiar, de observar, es muy importante. Definitivamente. Wow. Y pues total, dije, ok, ya tenía más o menos silvanado el personaje, pero faltaba el maquillaje. Que el maquillaje es lo que te lleva, junto con el vestuario, a la caracterización. ¿Sí? Son dos cosas independientes, pero que están unidas. Para que exista una caracterización, se dé una caracterización, bueno, tiene que ver primero un personaje. Tiene mucho que ver el vestuario y el maquillaje. Y con maquillaje entra también la peluquería. ¿Verdad? Entonces, todo junto te da como resultado una caracterización. Ok. Por ejemplo, sin orejas sería un gato desorejado. Ay, qué caray. Es que dijo peluquería y ya me vi haciéndome la permanente para interpretar a Gloria Caín. No, aquí. ¿Con qué pelos? ¡Ay, qué caray! Bueno, total, este, pues lo armamos y fue mi primera presentación en teatro, en un concurso estatal, en el Aula Magna. Y ahí estaba, de jurado, estaba Rubén González Garza, estaba Graciela Rangel Frías, por nombrar a algunos de los que estaban ahí, y pues sacamos primer lugar. Estatal, a nivel estatal, a mí me dieron premio al mejor actor, a Gerardo Schwartz le dieron segundo lugar como mejor actor, y ahí se empezó todo eso. Siguieron pasando el tiempo y pues ok, hice cositas de teatro, pero mucha gente me empezó a llamar para que maquillara. Mucha gente. Julián Guajardo, no se diga, mi queridísimo Julián Guajardo. Estoy hablando de grandes que ya físicamente no están aquí, pero la huella está muy honda y difícil de llenar. Total, este, empecé a hacer muchas cositas de teatro, de maquillaje de teatro, cosas de para cine, sobre todo con el TEC como maquillista, pero también como actor, curiosamente, en aquel entonces, hablando de hace muchas décadas. ¿A ti te gustaba subirte a la tarima? No, y hasta la fecha. Que yo nada más quiero estar atrás. Ah, no, de lado y de frente de y encima. Lados, y arriba y abajo. Sí, porque sea cada quien. Y hice una intervención muy chiquita con Angélica María y Roberto Jordán en el Premio Nobel del Amor. ¡Ay, Juayú! ¿Qué año sería? Pues, ok. ¿Qué serían los 70s? Sí, antecito, finales de los 60s, principios de los 70s. Yo digo que finales de los 60s, más bien, porque todavía no me iba a estudiar maquillaje. Total, estando aquí en Monterrey, pues yo no sabía ni qué estudiar, yo quería estudiar diseño. Tenía la duda con arquitectura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con dibujo, las manos, ¿verdad? Total, este, me metí en la UDEM a estudiar diseño. Yo quería landscaping o jardinería. Pero pues en el transcurso, ya íbamos como en el cuarto semestre, puso el maestro Rubén González Garza Cyrano de Bergerac con don Ignacio López Tarso, que ahí también fue el debut de Nuria Bajes. Ay, buenísima esta mujer. Sí. También lo maquillé a Rubén y a Nuria Bajes, dirigidos por Julián Guajardo en la Sonata Krauser. Total, estando ahí,
en el primer ensayo que llegó López Tarso, porque él, pues alguien lo suplía, y él venía de México de vez en cuando, ¿verdad? Y ahí cuando ve el ensayo me dijo, oye, ese, le dice a Rubén, este está muy chavito. Siempre me vi más chico, pues ya ahora no, ya por todo por servirse acaba. Pero sí me veía más chiquillo, ¿verdad? Y le dijo Rubén, yo lo sé porque Rubén me lo comentó después, pues en fin, mi maestro de siempre. Deja que lo veas maquillado y dices lo que quieras. Ahí se rompieron muchos paradigmas, como ese. Y aparte... ¿También hacías el maquillaje, automaquillaje? Él estaba encargado junto con Graciela Rangel Frías del maquillaje de todo el elenco. Pero ahí, don Ignacio López Tarso, que era Cyrano de Bergerac, que para quien no lo sabe, Cyrano de Bergerac, como lo dice su parlamento, érase un hombre a una nariz pegado. Entonces todo es alrededor de la nariz de este señor, que supuestamente era muy feo, pero por todo su interior logra enamorar. Logra enamorar pues a la dama joven, que siempre se había presentado como una gatita rubia, pero pues Nuria Bajes pues era de pelo negro. Y también repeló López Tarso, dijo, no, pues cómo. Y él quería su güera. Y él se la llevó. Y sí, no, y él fue. ¿La tiñó? No, salió tal cual. Ay, bueno. Salió tal cual. Y yo me sentaba en el camerino, por insistencia de él, yo me sentaba en el camerino al lado de él a verlo cómo se maquillaba. Se cambiaba 3 veces de nariz durante la obra. Porque va pasando el tiempo, va enfermándose el personaje y todo eso. Entonces hay cambios. Esa escuela jamás se me va a olvidar porque aprendí mucho. Total, me dijo, oye, tú tienes la magia del maquillaje. Hay otros gatos por ahí que conozco que tienen la magia del maquillaje. Sí, soy. Les falta la técnica. Sí. Pero, pues, la técnica se adquiere estudiando. Claro. ¿Y la eso sí? Y la experiencia te lleva a desarrollar la técnica, a crecer, a hacer. Bueno, de ahí me dice López Tarso, eso, ¿verdad? Te tienes la magia, pero te falta la técnica, pues estudia maquillaje. Yo, pues, maestro de maquillaje, ¿en dónde? Pues en la Meca, en Hollywood, California. Y allá va Pancho Rangel. A Los Ángeles. Primero con mi papá. Papá, ya sé lo que quiero estudiar. A ver, ¿qué te iba a decir el papá? ¿Qué quieres estudiar? Sí, pues sí. Y en esas épocas. Y en esa época, pues estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? ¿Qué quieres estudiar? Le dije, pues, maquillaje. Ah, caray. Jesús. Ok, con tal de que estudies algo, lo que quieras. ¿En dónde? En Hollywood, California. Bendito sea Dios, mi papá y la familia me apoyaron y me fui para allá. Y ahí fue donde estudié y donde le eché todas las ganas del mundo para aprender. Y era clases de viernes a sábado. Como foráneo tienes que, lo cual a mí no me molestaba, me encantaba. Bueno, eso fue para la primera pregunta que hiciste. ¿Verdad? Ay, ya se nos fue la mitad del programa, pero es que está bien a gusto la plática. Pero bueno, es oye, déjame te leo unos saludos que están aquí. Mira, Elizabeth Pérez, saludos Pancho, súper orgullosos de ti, tus sobrinos. Y yo te quiero mucho. Te mando un beso. Corazones, Liz. Te amo, Seidy. Alejandra Nayib. Rangel. Mi hija. Guapo hombre y orgullosa de ti. Te amamos. Ah. Paulette, tu nieta. Y Alessandra, tu hija. Pues, ¿qué te puedo decir? Son el amor de mi vida. ¿Verdad? Sí. Gaby Rodríguez dice, hola, buenas tardes, saludos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Paco Galvez dice, felicidades por su invitado, qué trayectoria, mis respetos. Gracias. Muchas gracias. Vero Peña dice, saludos. Maque Lares, saludos a Panchito Hermoso, una gran persona, lo quiere su vecina, la Jenny Rivera, saludos desde Nueva Rosita, Coahuila. Sí, señor, te quiero, Marce. ¿Eres de Nueva Rosita? No. No, pero la mitad de mi corazón ahí está. Allá. Sí. ¿Verdad?
Qué padre que se está reportando. Síganse reportando la gente que nos está viendo. Mándenle saludos. Si tiene alguna pregunta, alguna felicitación, algún abrazo, una cosa bonita que quiera. Villarreal Moni dice, gran trayectoria, un fuerte abrazo. Es mi esposa. Stephanie Horta, saludos a mi suegro, bien orgullosa de usted, de Stacy, Claudia, Panchito Junior y yo. Ay, es mi hijo Panchito, Stacy, mi nuera, mi y tu nieto. Sí, corazones. Stephanie Horta, muchas gracias por reportarte. Hoy tenemos unas fotos ahí. Uy, sí. Vamos a ponerlas, producción. Ahí nos vas platicando, ay, man, ¿verdad? Sí, de qué se va tratando. Ok, ese es en el History Channel. Ahí me invitaron a actuar como Lorenzo Zambrano en Gigantes de México. Ahí estoy yo en dos de las escenas que salgo, porque es muy, muy breve mi intervención. Pero pues un gran personaje. Ese soy yo el día que regresé. Bien jovencito. Sí, estaba chavito. Pues el día que regresé de Los Ángeles, California, donde me fui a estudiar maquillaje, me salí de la UDEM. Y esa fue ahí en mi casa, que es la casa de ustedes. Muchas gracias. Ahí hicimos un eventito ahí de bienvenida. Okay, esa es una producción fabulosa de la Prepa Tec de Monterrey. Yo creo que es de las cosas más acertadas que ha hecho el Tec, porque es una obra 100% original. La música, el texto, el vestuario, la escenografía, pues las actuaciones son puros chamaquitos en realidad de prepa. Y pues dime quién se ve de prepa ahí, por favor, ¿verdad? O sea, bien caracterizados. Ok, esto nos lleva ahora el año que entra, van a ser 40 años de no que más. Me entregaron esta máscara de bronce, el Centro Cultural Universitario, la Universidad Autónoma de Nuevo León, como mejor maquillaje por la muerte de un viajante, que fue un honor para mí porque fue con doña Minerva Mena Peña. Ajá. Una, si no es que la mejor actriz que ha dado Monterrey, y aparte maquillista de herencia, porque su papá también se dedicaba al maquillaje. No tanto como es que es distinto, las técnicas eran distintas, pero la señora me apoyó, fue un ángel en mi vida, me apoyó mucho. Uh-huh. Y ella siguió al pie de la letra todas mis sugerencias de maquillaje. Fue una gran producción. Ok, este es del maestro, mi querido Hernán Galindo. Este es en la UDEM, y es Drácula. Es de la. Este es el violinista en el tejado, es un musical. Uh-huh. Que todo el mundo conocemos también. Ese es el alumno del por ejemplo, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué edad tenía el actor y para hacerle ese maquillaje? 19 años. 19 años. Ok, este es de la novia de Frankenstein. Ajá. Que mi intención aquí fue que pareciera una muñequita. Qué bonito. ¿Verdad? Que fuera una. Y se movía como robotito, entonces creo que funcionó mucho, muy bien. Fabulosa la actriz. Este es el Drácula. Frankenstein, perdón, esa es de la novia de Frankenstein. Y todo es con pincel. Yo hago un maquillaje con pincel, ¿verdad? Salvo la parte superior de la frente, que sí es una aplicación de látex y peluca, ¿verdad? Sí. Pero de ahí en fuera todo es pincel. Ok, esta es la señorona del teatro y de la canción, Patty Quiroga. Esta es de su versión y de su autoría, de Edith Piaf. Yeah. Edith Piaf, el maquillaje es un diseño 100% original. Y si tuvieran un chance de verla en el escenario, veíamos físicamente a Edith Piaf. Funcionó perfectamente. O sea, le dibujaste la cara. Pues ahí está. Ok, décadas atrás, en el Tecnológico de Monterrey. Ay, corazones santos, ¿verdad? Qué bonito recuerdo. Sí, ahí nos fuimos. Oye, muchos años esa ropa atrás. Así como de Elvis Presley o algo así, ¿o no?
Esa camisa que dices tú como Elvis Presley, sí, esa me la trajo mi mamá de San Francisco, California. Fue la que usé en la película con Angélica María y Roberto Jordán, por cierto. Yo no me la quería quitar para nada. Ok, ese también es de la prepa no es cierto, este es de SECBAC. Del SECBAC, que hay en Combeck, es Peter Pan. El Capitán Garfio. Yo le estaba viendo la cara del Capitán Garfio. Es el Capitán Garfio y el señor Esquí. Niños de prepa. Padrísimo. Ay, qué padre este maquillaje. Okay, este es otro de los personajes. Este es Alex Alejandro, un excelente actor, cantante increíble. Y como persona, pues es fabuloso. Es fabuloso el muchachito. Muy chiquillo también, acaba de cumplir años por estas fechas. Ahorita tendrá 21 años. Ok, Eddie, mi querido Eddie, él es uno de los fantasmas. Ajá. Él es Jacobo Marley, de Un Cuento de Navidad, que es un cuento clásico ya definitivamente. Ahí pues yo disfruté mucho porque para mí fue como mi despedida de los escenarios, porque ya no quiero hacer muchas cosas. Hice las pelucas y el diseño de maquillaje y todo lo necesario. Ok, el sombrerero loco. Sí. Y este sombrerero loco es también, este es de Arte y Cultura del TEC, de Marcelo González. Luis Franco Sertucci lo dirigió. Shrek. Es uno de los personajes de Shrek. Ajá. ¿Verdad? Porque sí había muchos aparte de Shrek. Y el sombrerero es uno de los personajes. ¿Tú también elaboraste la peluca? Todo. ¿Y esas pelucas con qué se elaboran? Ok, pues ya las venden, ya nomás las peinas. Las peinas o las transformas. Esa foto está atravesada, pero bueno, ni modo. Pero ese, ahí estoy yo. Ahí volteé la cabeza para que lo... Sí, así de ladito, de canto. Es que es interactivo el programa. Ok, él es... Los chicos de la banda, ahí está. Los chicos de la banda. Pero la original, ¿verdad? O sea, de los 60s. Sí. Por esta obra me dieron la máscara de bronce como revelación masculina como actor. El que está sentado en el sofá soy yo, y ahí está Hernán Galindo con un sombrero, está Rubén González Garza, está Juan Carlos Rodríguez, y no sé quién más que ya no, porque pues no la llegó. Es que está chiquita. Sí. Ok, ahí está la plaquita de que también está atravesada, pero ¿qué tiene? Ándale. Ya regresamos. Ahí se ve lo que platicábamos hace rato. ¿Ese es del reconocimiento que te dieron? Sí. Si te fijas, es en 1981. ¡Ah, caray! ¡Ya llovió! Yo acababa de nacer. Ya llovió y nevó. ¡Cállate! Y nevó. Y muchas otras cosas. Magnífica obra, magnífica, un gran evento en el escenario, cosas que ya no se ven, porque ya no hay gente como... Aparte no es lo mismo la tecnología, lo que había antes, a lo que hay ahora. Sí. O sea, son otras herramientas. Ahorita hablamos de ese tema. Mira, ahí está el rey y yo. El rey y yo. Sí, que también son actores de Arte y Cultura TEC. Bajo la dirección de Luis Franco Sertuche. Tu puro fresilla ya del TEC, qué bárbaro. Pues mira, pues es que si no, ¿dónde puro haces fresilla? Algo. Que haya lana, ¿verdad? Para hacerlo. Sí. Pues que haya recursos, ¿verdad? Para hacerlo, ¿verdad? Porque si no caemos en cosas. Bueno. No quiero decir. Mira, ahí estoy en Roberto Jordán. La película. Sí. Ya, no, ya era otra en la camisa, no era esa, eran dos, bueno. Ah, pero está bien bonita la camisa también. Está muy padre, ¿verdad? Sí. Esa es ahí la película que fue en el Parque Hundido. También es historia patria, era un bebé. ¿Cuántos años tenía usted? No sé, puedo acordar. Unos 20, yo creo. Ella es Verónica Cruz. Verónica Cruz. Nada que ver con lo que están viendo, es una mujer... Aparte de hermosa como persona, pues es una mujer muy, muy, muy hermosa. Es una excelente actriz y promotora de teatro y de cultura. Sí, definitivamente, Verónica Cruz. Oye, pero también qué padre la disposición
de los actores, de saber de ponerse en manos de una persona profesional y que permitan hacer el trabajo y que se desarrolle. No, porque ya sabes fácil. Cómo son no, los actores, de que, ay, no, no me gusta y eso no se me va a... El ser humano que... ay, Dios. ¿Qué es esto? Él es un actor, ¿no? Pues es ni más ni menos que don Rubén González Garza. Sí, yo dije, yo lo conozco. Rubén González Garza sí, en claro. En un homenaje que se hizo a, ahí se me fue el nombre ahorita, dirigida por Luis Martín, ahí en el Teatro de la Ciudad, mi querido, queridísimo Rubén González Garza, inolvidable, siempre en mi corazón y en el de muchos de nosotros. Uh-huh. Okay. Ya acabó. Ándale. ¡Qué cosa! ¡Qué hermosa! Jamás, nunca que... antes visto. Por primera vez en televisión. Oye, vamos a andar en ese tema que te estoy comentando. Porque es muy padre y que me encantaría que la gente que nos llegue a ver, que se dedica a teatro, en el permitir, en la disponibilidad de un actor, de prestarse a la caracterización y el trabajo de un profesional que se dedica a eso. Sí, se batalla mucho realmente porque la vanidad es tremenda. La vanidad es muy grande y ¿cómo que me estás diciendo que voy a salir sin pestañas postizas? Tan sencillo como eso. Ajá. O sea, que en teatro, ¿quién te va a ver las pestañas postizas? Claro que enmarca el ojo, pero un buen delineador te cumple. Ajá. Cumple, ¿verdad? Sí, la vanidad y... Por ejemplo, Balbina Sada, que hace mucho teatro y yo la he visto cómo ha crecido y cómo ha llegado a niveles muy altos. Ella era vanidad 100%, ¿verdad? Y en todo querías y salía preciosa, hermosa. Hasta que en Polvo de Mariposas de Hernán Galindo, es una autobiografía, le dije, es que aviéntate sin maquillaje, sin pestañas, como es el personaje, y lo hizo fabulosamente bien. Me tocaste, Camilo, el tema de que, pues en el TEC, pues no es por elitismo, es porque es, ok, tecnológico, Jerry Elizondo, ¿quién más hace esas producciones? A veces la UDEM, SECVAC, porque hoy por hoy, a lo mejor por eso se desató la pandemia, ni modo lo voy a decir, resulta que se acabó el público del teatro porque todos se quisieron trepar al escenario bajo el título de yo soy actor y mi ego lo respalda, yo soy director y mi ego lo respalda, sin que sepan qué es ser actor o actriz, sin que sepan realmente lo que es dirigir. Nada más porque se les dieron la oportunidad de hacerlo, lo hacen. Que qué bueno, qué bueno y ojalá que algún día lleguen a hacer algo decente. Y también hay mucho que se llama productor, que es muy distinto ser productor a ser patrocinador. ¿Verdad? Puedes soltar una lana y poner un espacio, ¿verdad? Pero no saben ni qué diablos estás patrocinando. También se da mucho. Yo digo que tal vez por eso hoy por hoy no hay teatro. O sea, pasó lo que a Sodoma y Gomorra. Sí, pero bueno, en alguna forma, a lo mejor estoy siendo muy gacho. Hay mucha gente que tiene talento, que tienen el don. Tienen don para ser director, tienen don para ser... actores, tienen el don para ser maquillistas, para ser dramaturgos, ¿verdad? Y volvemos a lo que platicábamos en el principio, hay que sacarlo, hay que dejarlo ser, y hay que alimentarlo, y hay que regarlo como una planta, ¿verdad? Que crezca, y a veces se va a secar una ramita, una hojita, ¿verdad? Pues se quitan y florece. Y hay que seguirle. Y hay que seguirle. Hay que seguirle. Esta es carrera de aguante, de resistencia. Pues sí, mientras el cerebro aguante. ¿Verdad? Sí. Que abordando el tema ahorita, a lo mejor del TEC o de las producciones aquí en Monterrey, ¿qué mensaje tendría una persona con tu trayectoria muy amplia
te aplaudimos. Gracias. Para las nuevas generaciones que inician o que ahí llevan unos años o que buscan por un lado o buscan por el otro, definitivamente las nuevas generaciones pues son nuevas y traen unas ideas muy distintas. Sí. Mira, yo creo definitivamente la digitalización, ajá, es la clave para el futuro, ¿verdad? No sé si el teatro se va a convertir en digital 100% como hasta ahorita, pues ahí la lleva. Dijo el gran Hernán Galindo, no es teatro si no hay un público. En eso tienes razón. Pero, ¿cómo va a haber un público si no hay teatro? Porque, mi querido Hernán, o sea, definitivamente ha habido muchas cosas con el título de teatro y que te dan ganas de salirte. No aguantas los 5 minutos que es que cuando te cautivas y ya quieres el... O sea, si no pasa nada en 5 minutos, ya realmente párate y salte. Pero hemos visto mucho de eso, ¿verdad? Por eso me refería a la Sodoma y Gomorra del teatro. No, no más regio, en general. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Qué le puedo decir yo a las nuevas generaciones? Uno, abracen su sueño, no lo suelten. Acarícienlo, pero no acaricien el ego. Porque acaricias el ego y se sale el humo de la soberbia. Y luego ahí te sientes... También eres poeta. Yo te estoy escuchando. ¡Wow! ¡Aplausos! No, pero es cierto. Es como quien dice, se te suben los humos. Sí. ¿Verdad? Claro. Tiene mucha razón. Ahorita que dijiste, humo del ego. ¿O de qué era? Humo de la soberbia. Sí. Y ahorita dijiste, se te suben los humos. O sea, estamos hablando del humo. Exactamente. Son humos que se suben. Y ahí entran otros aspectos como la avaricia y la lujuria. Y todos los pecados capitales. Pues sí, que no es necesario que sean pecados, ¿verdad? Son humos que se suben. ¿Verdad? ¿Verdad? Y pues para eso hay chimeneas. ¿Verdad? Hay que llamarle a los bomberos, que vengan los bomberos que me estoy quemando. ¿Verdad? Y que les apaguen el fuego, no pasa nada. Pues sí, ya con el apagón, ¿qué cosas suceden con el apagón? Claro. ¿Qué cosas suceden con el apagón? Pues es que, ¿verdad? Oye, gatito, ¿tú tienes alguna pregunta? Porque yo sé que tú tienes un primo. Él tiene muchos primos y primas. Pero hay un primo que le gusta mucho la parte del maquillaje y la caracterización teatral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Demasiado, demasiado, demasiado. Por ejemplo, me enteré de que hace relativamente poco hiciste una obra el año pasado con Adal Ramones. Correcto. Canción de Navidad fue igual para el TEC. ¿Cómo fue su experiencia en ese proyecto? ¿Cómo estuvo? Ay, Dios, estuvo tremendo. No fue producción del TEC. Por ahí debe de tener fotos de y hasta un videito, creo, de Adal Ramones. Sí, hay un video. Hay video. Producción. Es el video gris. El video gris. Oye, los gatos ni ven los colores, no se me... Voy a alcanzar mi sueño, no me el mundo. ¿Quién es el hueso? Somos horribles, cuando soy terrible. Que toda la gente cree que soy. Que no sea como yo. Está viva, está viva. Pues la sesión para publicidad de La Novia de Frankenstein, que te digo que es espectacular, fue... Ajá. Uf, qué lástima que no se volvió a presentar, ¿verdad? Pero tiene todos los elementos. Pues en el futuro. Pues sí. El cuento de Navidad con Adal Ramones. De Scrooge. De Scrooge, correcto. Es de... Fue una producción, ay, se me acaba de ir el nombre, ahorita me cae, de Diego Cantú. Diego Cantú invitó al TEC, a los exalumnos. Entonces los exatec participaron dentro de la producción. Exatecs que estuvieron en difusión cultural, allá en los tiempos de Gerardo Maldonado y todo eso. Yo siempre estuve
on and off, pero siempre estuve. Y fue una magnífica, un magnífico trabajo, muy pesado. Fueron meses de hacer peluca tras peluca. Por ejemplo, uno de los espíritus de la Navidad se iluminaba, se prendía la peluca, tenía luz. Pues muy padre, muy, muy, muy bonito. Y así todos. Lo más interesante es que tenían muchos cambios muy, muy, muy rápidos. Entonces, pues ese era parte del chiste. Para la publicidad, pues ahí voy en la mañana a México. Para el mediodía, maquillar a Adal Ramones, que él se sintiera a gusto, que viera qué es lo que iba a hacer, en manos de quién iba a estar su caracterización. Porque tanto Adal Ramones como pues, todos los grandes, ¿verdad? Uh-huh. Les gusta hacerse su maquillaje. No metió mano. Se portó maravilloso, de veras, increíblemente bien. Y casi todos los del elenco también. Bueno, todos. Buena onda. Sí, batallé con algunos egos, con algunas vanidades, ¿verdad? Pero ¿quiénes son más vanidosos? ¿Los bailarines o los actores? Los bailarines. ¿Por qué? Ya me habían comentado eso otra persona. Definitivamente, ¿por qué? Porque traen la música por dentro. Es que a lo mejor se la creyeron que alguna vez algún director les dijo, los bailarines adornan la escena, entonces ellos son el adorno, es la vanidad. No, pero yo pienso que los bailarines son tan indispensables en un musical como la música en sí. Pues como yo. ¿Verdad? Pero no lo digas tan fuerte, estás viendo cómo están. No importa, qué bueno. Que se crezca, está bien. No, que tenga, qué bueno que hay vanidad, qué bueno que hay todos esos humos, ¿verdad? Pero hay que saberlos controlar, hay que saberlos medir, ¿verdad? Todo con medida, nada con exceso. Tengo una duda, uno, ¿cómo sabe cuánto vale nuestro trabajo? Como artistas yo creo que es algo muy difícil, ¿no? Exactamente, porque mira, te pueden decir, ¿cómo? ¿Por qué me cobras tanto si lo hiciste en 10 minutos? Mira, ahí está de un cuento de Navidad. Está aquí de fondo. Ese es Adal Ramones, el de la izquierda. Completamente distinto. Sí, definitivamente. Uh-huh. Y se ve muy exagerado el maquillaje porque es maquillaje de teatro y de teatro grande, que ahí nos metemos en un tema muy tremendo. ¿Por qué? Porque la intensidad, no nomás de línea, sino del color, etcétera, etcétera, cambian de acuerdo a la dimensión del espacio en donde se presenta. Porque otro de los aspectos que también cambian mucho es la iluminación. No va a ser igual la iluminación, en un teatro chiquito, que en un gran teatro. Claro. Tiene mucho que ver. Ahora, también existe una línea, porque este maquillaje funciona muy bien para fotografía, ¿ok? La línea entre el maquillaje de teatro o la caracterización de teatro con la caracterización de fotografía, y ahí incluimos cine y televisión, pues es una línea muy muy delgadita, que es muy fácil quebrarla y regarla. Para todo debe ser con medida, con prudencia. ¿Cuál sería a lo mejor un punto distintivo que pudiéramos nombrar en cuanto a las características? ¿O cuál característica las rayas, diferencia? Las rayas. En caracterización para fotografía no te metes tanto marcando las rayas como tales, se maneja más como sombras, pero sí debe haber unas líneas muy finas, ¿verdad? Que tal vez en un extreme close-up no va a funcionar como debe ser, pero debería de. Claro. Debe de. También existe el maquillaje de salón. Por cierto, gracias a Jomar, que está siendo el productor el patrocinio de esto, ¿verdad? Yo tengo décadas de ser cliente de Jomar. Ay, mira. Y hasta la fecha. Ándale, mira,
Bravo. Oye, y el paquete de afinación está fabuloso. Está fabuloso el paquete de afinación. Está mejor que lo que trae AutoZone, que te da los litros de aceite y el filtrito. Ya ve, ahí compren en Homar. Oye, nos están diciendo en producción que aunque no queramos, ya se nos acabó el tiempo. Tan buena que está la plática que se nos fue súper rápido. Pero en estos 2 minutos que nos quedan, un mensaje de tu parte, respecto a la gente de teatro, sobre todo por ahorita la parte del coronavirus. Uh-huh. Esta pandemia que nos está pegando, que está... ¡Ay, gatito, mira! Perdón. Ok, para uno, no hay que perder, como lo dijimos antes, no hay que perder el sueño. Es tiempo de cultivarse, de buscar nuevos caminos. Yo, por tantas décadas que tengo ya de vida, yo también ya estoy buscando... ¿Qué sigue? ¿Con quién voy a compartir mi experiencia? ¿Con quién voy a compartir tantos años de acumular conocimiento, uh-huh, experiencias y todo eso? Yo quiero empezar a buscar a alguien que realmente quiera, con la pasión necesaria para... Que tenga el hambre. Sí. Que tenga el hambre de aprender y de defenderlo. Y la humildad de aguantarme. Jesús, sobre todo. Sí, ¿verdad? Jesús del huerto. Jesús del huerto. No hay que perder nunca las ganas. Y hay que echarle todas las ganas del mundo. Y no rajarse. Y que viva el teatro. Que viva. Ah, que viva. Amén. Ay, eso se ve bien bonito. Bravo. Pues encantadísimo de la vida de que estuvieras aquí con nosotros un ratitito, que nos platicaras un poquitito de toda tu trayectoria y tu experiencia. La verdad es que por se ahí, aprende mucho. Perdón, por ahí hay quienes dicen que un curso de maquillaje. Sí, pero yo se me hace que por Zoom nada más no es. ¿Tus redes sociales? Sí, okay. Privadas. En Facebook, Francisco Rangel, ¿verdad? ¿Verdad? Y también está Francisco Rangel Woodyard, caracterizaciones, ajá. Makeup Artistry by Francisco Rangel Woodyard, ¿verdad? Básicamente en Instagram, sepa Dios, ay, caray. Creo que Francisco Rangel Makeup, okay. ¿Verdad? Creo, pero pues ahí estoy en Facebook como Francisco Rangel. Así como se ve ahí el Francisco Rangel en las fotos, ajá, si nos ponen una, ahí alcanzamos ahí a ver. Ahí está el video, ¿verdad? Y ellos ahí le pueden regresar ahí para ver. Ahí se reconoce, mi logotipo, ese es mi logo. Aquí dice Woodyard, ¿verdad? Sí, Woodyard, soy Francisco, ajá, Rangel Woodyard. Y quiero, ya, adiós a mis ancestros, gracias por lo que me... Por la herencia, sí, ¿verdad? Muchas gracias, gatito. Gracias. ¡Miau! Lo único que tengo que decir. ¡Hasta la próxima! Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Cuídese mucho. Muchas gracias. Adiós. Cuídense, familia. Los amo.